Repito, amigas y amigos, si hay alguien que conoce todo el historial del Pollo Carvajal, porque además fue alguien que se vino en su contra ante instancias judiciales y ante otras instancias, con otros intentos también, es el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Ismael García. Ismael había dicho en la parte anterior que Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando tomó distancia, dijo, no señores, no me vengan a enredar el papagayo allí. El Pollo Carvajal no es nuestro, es de ellos, refiriéndose a la oposición. Igual que cuando dicen de cualquier cosa Luis Ortega Díaz no es nuestra, es de ellos. Te quiero escuchar. Sí, mira, yo te quiero decir, antes de salir fuera del país, la mayoría de esas denuncias las llevé a la Fiscalía General de la República. Hay una rueda de prensa que damos nosotros donde tú estás, donde era, se hacían las reuniones de la unidad, donde denunciamos esta situación y otras irregularidades más, el tema de la plataforma Bamper y todo eso. Ahora, no tuve respuesta, salimos a las instancias internacionales, ¿no? Ahora, en el caso de Diosdado, hay una cosa que está clarita, que es que no hubo nunca, no ha habido una sola palabra, un solo señalamiento sí, de parte del Pollo, sino que sea el que acabo de poner en un video en mi Twitter y en el Instagram, donde dice él, Diosdado es mi amigo, ustedes lo saben y yo sé muchas cosas, ¿no? Diosdado Cabello actuaba con tanta impunidad. Una vez en un programa de televisión, el presidente Chávez le dice a Diosdado que cómo es que una obra en el estado Lara que cuesta 40 mil millones de dólares en esa época, ¿no? Que era bastante real. Él la está contratando en el doble, 84 mil millones de dólares. Bueno, y se arma un tome y dame y Chávez le dice, bueno, quiero que me informes y no sé qué. Porque el funcionario que actuó en todas las instancias, y a eso es a lo que me quiero referir, en el manejo de las cosas con las manos libres fue Diosdado Cabello, porque además es un hombre que fue denunciado por quien tiene un nombre que se escribe Ismael Arrevela, Isaime, algo así, un teniente que era escolta de Chávez. Ese hombre dijo también una cantidad de cosas como testigo protegido en los Estados Unidos en esta investigación también. Entonces Diosdado está ligado a todas las andanzas del Pollo. Yo presenté en la Fiscalía del Distrito Sur 203 empresas de lavado de capital, donde Diosdado Cabello, un señor, un muchacho que era su asistente, después le hacía los mandados, Pedro Morejón, que de formación para ser funcionario y ministro, no tenía nada, pero era un hombre que Diosdado fue ocupando todos esos espacios y Pedro Morejón montó una estructura y nosotros entonces logramos en una investigación que se hizo de un dinero que le entregaron en efectivo al difunto Darío Vivas. Todo eso está en la fiscalía declarado y presentado por mí, argumentado y soportado. Bueno, esas 203 empresas de lavado de capital, que la mayoría funcionan o funcionaban, no sé si todavía existen en Panamá, 13 en Madrid, y 11 en los Estados Unidos, donde compraron quintas a nombres de la esposa de Pedro Morejón. Todo ese equipo es el entorno de Diosdado Cabello. O sea, un tema de corrupción, pero también tiene que ver con delitos de narcotráfico, porque estaban asociados a toda esa estructura de la cual él forma parte. De tal manera que yo creo que en la presencia del Pollo Carvajal en manos de la DEA, del FBI, cuando le digan por todos y cada uno de los delitos que le sume 350, 300 años, que nace 10 veces y está preso, y además, como él ha demostrado que él chantajea, amenaza, pero también suelta la lengua, porque él ha dicho muchas veces que él quiere hablar. En el año 2012, no sé si lo he contado por allí, en el año 2012, Miguel, el Pollo Carvajal estaba negociando con la DEA y se hicieron tres reuniones, una en Bonaire, una en Panamá y otra en una hacienda de Guárico a instancias de Rodríguez Chacín, que es otra joyita. Viajaban en el avión Ricardo Rincón, el que está preso en Houston también por narcotráfico y corrupción y es amigo de Rafael Ramírez.
Bueno, el avión, por cierto, donde el pollo fue capturado cuando llegó a Aruba como cónsul de Maduro. Bueno, esa estructura, todo ese entramado está allí, y el pollo Carvajal, entonces, en manos de la DEA, cuando le toque hablar, allí va a haber en Venezuela un cataclismo. Yo no es que digo, mira, lo de Alessac, eso es muy importante, porque además el testaferro, de acuerdo con la justicia probada ya en Estados Unidos e investigada, que trabaja directamente para proteger el dinero de Maduro y que es un capo, digamos, de todos los negocios de ese gobierno, del crack. Y además la presencia de Alexa seguramente dirá si dio o no dio real, quién le firmó o no le firmó cartas, porque allí tienen que aflojarse las tuercas. No es igual en otro tribunal del mundo. Estos capos saben lo que significa la justicia contra estos delitos en Estados Unidos. Entonces, cuando ese señor esté allí, eso significará que va a haber un cataclismo allá en el país y que eso ayudará ese nervios a terminar de resolver, de buscar una salida viable para que en Venezuela se hagan unas elecciones definitivamente libres. Tú te pones a ver lo que está haciendo Jorge Rodríguez. Primero que proponiendo a este señor delincuente, si es que se le puede llamar señor Alexa, para que esté en la mesa. Pero hoy también aparece en los medios que Jorge Rodríguez está pidiendo, que está amenazando con retirarse de la mesa. No sé si lo has visto. Está recién calientico porque está reclamando empresas que son de los venezolanos y que tienen que estar en manos de ellos, que están hoy protegidas. Bueno, vale, eso simplemente es buscando argucias, como hace el pollo también, como hacen los delincuentes, para ver cómo se zafan. Lo que pasa es que en esta oportunidad eso no es un diálogo, es una negociación donde están involucrados países, el Reino de Noruega. Allí hay una estructura muy fuerte internacional que blinda esa negociación. Pero todo esto que está pasando... Tengo que irme, Ismael, a una segunda pausa. En el caso de Nueva York se les indica al pollo Carvajal del envío de más de 5.6 algo así toneladas en una triangulación hacia los Estados Unidos con México, y además de la provisión de armas a las FARC. Ese es el caso por el cual en las Cortes de Nueva York colocan una recompensa de 10 millones de dólares. Tú me mostraste hace rato los dos expedientes y me haces mención a un caso en el que tú mismo te hiciste presente en las Cortes de Florida, que involucra no solamente a el pollo Carvajal, sino a otros personeros del régimen madurista. Primero, al regreso, quiero que me digas, ¿realmente hay manera de comprobar esto de que tendría más de 20 años en el narcotráfico el pollo Carvajal? ¿Se podría comprobar lo que se ha dicho de que supuestamente Chávez delegó al pollo Carvajal para inundar de droga a los Estados Unidos? ¿Y se podría comprobar realmente que fue el principal proveedor de armas a cambio de favores en el tráfico de drogas, negocio que hizo supuestamente con la FARC? Dejo las preguntas flotando en el ambiente. Ismael García, al regreso con más de la entrevista. ¿Cómo no?